Vuelta. Camino a Belén. Las tradiciones, villancicos y aguinaldos en esta época maravillosa de ternuras y alegría. Vamos todos camino a Belén. ¡Bienvenidos! Gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena, venga el niño Dios, cantemos, cantemos, Gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena, nos da el niño Dios, tú eres la esperanza, tú la caridad, tú eres el consuelo de la humanidad. Tú eres la esperanza, tú la caridad, tú eres el consuelo de la humanidad. Cantemos, cantemos, Gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena, nos da el niño Dios. Muy buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Camino a Belén. Qué alegría estar aquí con cada uno de ustedes, allí los que nos acompañan por la 101.7 FM en la zona metropolitana y aquellos que están en sintonía en la 95.7 FM, también en la zona norte del estado Táchira, los que nos acompañan en la zona de Cúcuta, la frontera en San Antonio del Táchira también. Y hoy estaremos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bienvenido cada uno de ustedes, queridos oyentes, y le damos la bienvenida a... al profesor Tony de Cultura del Colegio Monseñor San Miguel, que nos va a acompañar esta noche también en este programa de Camino a Belén. El padre Miguel Villamizar. Y tenemos al músico que es Ricardo, el que siempre nos ha acompañado durante estos días. Y esta servidora Jacqueline Sierra. Y las personas que deseen llamar, comentar su experiencia, ya vamos a dar el tema, cuál es el tema que vamos a tratar, pueden llamar solamente llamadas al 0276-343-1662. Repito. 0276-343-1662. Por mensaje de texto o WhatsApp pueden colocar sus inquietudes, sus peticiones, lo que ustedes deseen colocar en esta noche camino a Belén. Padre, que ¿cómo me preparo para el nacimiento? ¿Cómo me preparo para hacer el pesebre? Las inquietudes las pueden comentar al 0414-700-1533. Repito, mensaje de texto WhatsApp 0414-700-1533. Y el tema de hoy, para que los vayan escuchando, es Preparemos la venida del Señor. Hay un canto, Ricardo, que se llama Ven Señor, no tarde, ven Señor Jesús. Es el tema que es apropiado para este tiempo de preparación. Recordemos que hay cantos apropiados para la Navidad, pero hay un canto ahorita muy especial, apropiado, es importante para la preparación del nacimiento del niño Dios. Entonces, vayan, que les vaya sonando la música, preparemos la venida del Señor, ven Señor Jesús. Casi como termina la Sagrada Escritura, ven Señor Jesús, el Maratán, y... Las personas que deseen llamar, repito, 0276-343-1662, por mensaje de texto WhatsApp, 0414-700-1533. Ahí pueden colocar sus intenciones, sus dudas o lo que ustedes quieran comentar. Bueno, padre, hoy es primero de diciembre, hoy comenzamos Camino a Belén. Bueno, realmente el año litúrgico empezó el 29, que fue con la corona de Adviento, ¿sí? Que fue el domingo pasado. Exacto. Que fue nuevo año litúrgico, nuevo año civil. El año civil lo iniciamos el primero de enero
y el año litúrgico, para nosotros, la liturgia de la iglesia, estamos en el ciclo B y empezamos a leer en los domingos el evangelista según Marco, porque el año pasado del año litúrgico fue el ciclo A, este año corresponde al ciclo B. Bueno, tenemos la primera llamada de la noche. Muy buenas noches. ¿Quién nos habla? ¿Quién nos llama? Buenas noches. Buenas noches. Por ahí está. ¿Cómo está Jacqueline? Bien. ¿Quién me habla? Gladys Escalante del sector Santa Teresa. ¿Cómo está, señora Gladys? Bienvenida de nuevo a Camino a Belén. Ajá. Y por ahí está el padre Miguel, ¿no? Vamos a darle la bienvenida. Camino a Belén. Gladys está camino a Belén, canta, canta, camino a Belén, canta, canta, camino a Belén. Bueno, señora Gladys, ¿qué nos quiere compartir esta noche? Bueno, primero mis felicitaciones, un gran programa, le alegra el espíritu a uno, le alegra todo, le alegra la vida, le alegra la casa. Por ahí, ¿cómo que está el padre Miguel, verdad? Buenas noches, señora Gladys, ¿cómo le va? Bendición, padre. Dios me la bendiga, señora Gladys. Yo lo conozco como predicador excelente, pero ahora voy a darle el veredicto como animador. Ya por lo menos me escuchó la semana pasada, el martes pasado. Ya tiene 90 puntos. Ay, no, imagínese, bastante, bien, ¿no? Ya está aprobado. Aprobado todas las materias. Ay, qué padre, bueno. Juan Duque dijo la semana pasada que era la noche de las tías. Yo también tengo un chorrero de sobrinos. Ajá. Pero son primos y todos me dicen tía. Ah, está muy y también bien. También tengo poquitos por parte de mi papá. Tengo como tres hermanos me quedan, porque los otros ya están mejor que todos nosotros. Está porque muy están en bien. La presencia directa de Dios, viendo a Dios cara a cara todos los días y en cada momento. Señora Gladys, una preguntita de la experiencia que tú has tenido sobre la preparatoria de este tiempo hacia la Navidad. ¿Se acuerda algún villancico de esos antiguos que en estos días nos cantó un canto muy bonito en preparación? Bueno, el más común que nosotros teníamos era A ti te cantamos, uh-huh. A ti el Redentor. Porque yo estudié con las hermanas de Nazaret y madrugábamos a las 4 de la mañana, a las 5 era la misa, y nos así. ¿Y no se acuerda? Ven, Señor, no tarde, ven que te esperamos, ven pronto, Señor. Más o menos. Pero imagínese, padre, cuando eso tenía como 9 años. No. El padre. No, no diga la edad, señora Gladys, ahorita. ¿Ustedes saben cuánto tengo encima? No, no sabemos, señora Gladys. 80 primaveras. Bueno. 80. Ay, padre, la retrocedió un poquito. Bueno, mire, 9, uno menos 8, y ahorita ya tiene el 8 y el 0. Ajá. Está muy bien. Ay, señora Gladys, bueno, la felicito porque, bueno, se siente muy joven, muy jovial. Si quiere, nos canta un villancico de esos que aprendió cuando tenía 8 años, 9 años. Ay, imagínese cuánto. No importa, una estrofa pequeñita, señora Gladys. A ver, pero no recuerdo de verdad prácticamente. Bueno, nosotros le vamos a cantar, vamos a cantar. Porque nació el Redentor, todavía es tradicional. Sí, es el ajá. Que cantamos, pero había otro, ¿verdad? Nació para dar al hombre la paz, paz y ventura, ventura y paz. Nació para darle al hombre la paz, paz y ventura, ventura y paz. Señora Gladys, ¿cómo se prepara para este gran acontecimiento que es el nacimiento del niño Dios? ¿Cómo prepara su corazón? Bien, gracias a Dios y a la Virgen. Ya hizo su nacimiento. A pesar de lo vamos a hacer Dios mediante y la Virgen mañana. Ah, okay. Le cuento al padre Miguelito que cuéntame. Dios así le dice el padre Jorge, el padre Miguelito. Ajá. Al padre Miguelito le cuento y a usted que si no la conozco todavía personalmente, pero al padre Miguel sí lo conozco. Pues yo viví como 5 meses por ahí cerquita de la iglesia de la ermita. Si le cuento que yo soy de Santa Teresa de los Teques. No, aquí estoy en Santa Teresa,
Por donde está el Seguro Social. Ah, está muy bien. Ajá, ahora tenemos el Padre Luis. Sí. Pero el Padre Jorge lo conozco yo desde que viví residenciada en la casa del abuelo de un sacerdote. Está muy bien, señora Gladys. Ajá, que está ahorita creo que en la tendida, ¿no? Está por ahí cerca Colón. Bueno, señora Gladys, muchísimas gracias por llamar y compartir con nosotros. Bueno, seguimos. La experiencia más, Jacqueline. Lo que más siente mi corazón es que le doy gracias infinitas al Señor, que todavía me puedo valer por sí misma. Amén. A pesar de que tengo un problemita en una pierna, pero hay que echar para adelante. Claro que sí, señora Gladys, el Señor es maravilloso. Que me tiene Dios, yo todas las mañanas me levanto y le digo al Espíritu Santo, gracias por el día que me concediste para Amén. Vivir. Amén. Y gracias por la noche que me para bueno, todos. Muchas gracias, señora Gladys, y bueno, continuamos con el programa. Siga oyéndonos, haciendo esa llamada hermosa que siempre nos hace para compartir con nosotros, y que Dios le bendiga. Mañana, Dios mediante, que me invitó el padre Juan Duque, que iba a contar algunas de las experiencias que yo tuve en mi colegio. Ah, está muy bien. Entonces mañana estaremos atentos para oír. Para mañana, Dios mediante. Está muy bien. Bueno, señora Gladys. Santa y bendecida de noche. Amén. Y que todos vamos a salir adelante con la ayuda de Dios. María Santísima, la Virgen de la Medalla Milagrosa nos tiene que sacar. Amén. O sea, decirle a su hijo, Dios, que por favor ya esto termine. Amén. Claro que sí, señora Gladys. Nosotros estamos confiando en el Señor. Señora Gladys, Dios me la bendiga y muchas gracias. Mañana estaré pendiente cómo le va a ir con esa historia que va a tener el encuentro con el padre Duque. Ajá. Bueno, padre, una pregunta. Dime. El padre Pepe Castañeda, ¿cómo es la congregación de ellos? ¿De qué padre? Disculpe, no Pepe Castañeda. Era de los carmelitas, ¿sí? Ah, carmelita. Sí. Bueno, señora Gladys, la dejamos porque tenemos gente que está esperando y bueno, aquí estamos. ¿Ok? Continuamos con Camino a Belén. Vamos a un corte comercial, vamos a un tema musical y ya regresamos con Camino a Belén. Aquí en Camino a Belén está la música que identifica la época de Navidad. Continuamos con Camino a Belén. ¿Cómo la están pasando ustedes, queridos oyentes? Nosotros la estamos pasando muy bien, muy bien. Tenemos aquí al profesor Tony. ¿Qué nos puede comentar, profesor, en cuanto a Camino a Belén? Primero que nada, buenas noches para todos y agradecido con el padre Miguel y la señora Jacqueline por esta invitación a tan excelente programa que es Camino a Belén, ¿no? El Belén que nos ayuda a contemplar el misterio del amor de Dios, que se reveló en la pobreza y en la sencillez de la cueva de Belén. Qué hermoso. Ese amor que tenemos nosotros en el mes de diciembre con una linda espera para recibir al Salvador de esta humanidad. Y qué mejor que en este programa tan hermoso como es Camino de Belén y que ustedes bien saben dirigir en llevar un mensaje de esperanza, de amor y de paz con el nacimiento de este hermoso niño. Pues sí, estamos preparando nuestro corazón porque realmente... ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es el pesebre? El pesebre es el corazón. Nuestro corazón es el que debemos preparar para recibir ese nacimiento. Tenemos una llamada telefónica. Antes de recibir la llamada, recordemos los teléfonos. 0276-343-1662. Llamada de CanTV. Mensaje de texto por WhatsApp. Y texto al 0414-700-1533. La persona que nos está llamando, buenas noches. Camila, buenas noches, Camila. Vamos a darle la bienvenida a Camila. Camila va, camino a Belén. Canta, camino a Belén. Buenas noches, Camila, ¿cómo estás? Camila, ¿nos escucha? Sí. ¿De dónde nos llama Camila? De Santa Teresa. Santa Teresa. Camila, ¿cuántos añitos tiene? 5. 5. ¿Y nos va a cantar esta noche, Camila? El burrito sabanero. Ajá, pero antes de cantar el burrito sabanero,
¿Nos quiere decir algo sobre la Navidad, sobre esta preparación, lo que tú haces en el colegio o en la escuela? Estoy en el colegio de Nazaret. Estoy en el colegio de Nazaret. De Nazaret, muy bien, Camila, colegio Nazaret. ¿Y nos quiere contar algo que ha hecho sobre la Navidad? Estoy preparando mi corazón para hacerle casa a mi mami, a mi papi y a toda mi familia y querer mucho al niño Jesús y a la Santísima Virgen que nos cuide y nos proteja de todo mal y de todo peligro. Mire, Camila, lo siguiente, ¿y quién está al lado tuyo? Mi abuelita. ¿Cómo se llama su abuelita? Muy buena profesora, ¿yo? Gracias, padre, déme su bendición. Dios me la bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Diana. Diana, de Santa Teresa. Ya hicieron el pesebre, ya hicieron la corona. Ya hicimos el pesebre, la corona no la hicimos lamentablemente este año. Pero, no, pero yo considero y le estoy enseñando a mis nietos que de verdad el mejor regalo que le podemos dar al niño Jesús es recibirlo en nuestro corazón. Lo material no importa, lo material viene por añadiduras, pero lo más importante es tener un corazón sincero, un corazón honrado y un corazón que amemos al prójimo, porque es lo más importante, tener un corazón dispuesto para amar al prójimo. Mire, lo importante es lo que usted me acaba de decir, preparar el corazón. Las cosas externas son pasajeras. Yo puedo ser la mejor corona, el mejor pesebre, pero si no llevo a Jesús dentro, de nada me sirve. Totalmente, padre. Y el tema de hoy, mire, les voy a preparar un poquitico de lo que vamos a tratar esta noche para las personas que nos están escuchando en este momento por Radio Natividad y también por las redes sociales. El tema es preparemos la venida del Señor con el canto, con el logo, ven Señor Jesús. ¿Estás preparado? Prepararse es estar en el sentido de mi camino del ambiente. Cuando nos preparamos para una gran fiesta, ¿nos arreglamos bien o mal, Tony? Bien, bien. Ah, bien, la niña dice que bien, muy bien. Nos arreglamos muy bien. Uno no va a andar para una fiesta mal vestido. Nos esforzamos para que todo esté limpio y acogedor. Jesús te propone que tu casa esté más limpia, más luminosa, más acogedora. Y esta casa es tu corazón, tu vida. En este tiempo de preparación, tiene que florecer en nuestro corazón la flor de las virtudes que le gusta a Jesús. La flor de la obediencia, la flor de la paciencia, la flor del servicio, la flor de la pureza, para que Jesús se quede en nuestras vidas, en nuestros deseos, en nuestros pensamientos y en nuestras obras. Entonces vamos a escuchar el cantico. Camila quiere cantar y va a cantar El Burrito Sabanero. Muy bien. 1, 2 y 3. Mi burrito sabanero. Mi burrito sabanero, camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Duro, Camila. Tuki, 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 tuki. No la oigo, Camilita, vamos. Mi burrito que ya vamos a dejar. Tuki, 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 tam. Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús. Muy bien, Camila. Bueno, Camila, felicitaciones. Gracias. ¿Y qué estudias, Camila? Preescolar, digo. Preescolar. Ah, está muy bien. Bueno, Camila, muchísimas gracias a ti, a tu abuelita Diana, por haberse comunicado con nosotros aquí en Camino a Belén. Dios le bendiga. Así, Dios me los bendiga, me los favorezca de todo mal y de todo peligro, y que la preciosísima sangre de Cristo me los cubra de todo mal y de todo peligro. Amén. Bueno, vamos a darle a la señora Diana la bienvenida. La bienvenida también. Camino a Belén. Diana va camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. Canta, canta.
Santa camina Belén. Y tenemos mensaje. Recuerdan que para los mensajes 0414-700-1533. Buenas noches, Padre, la bendición. Dios les bendiga. También para Radio Natividad, buena programación, Camino a Belén. De parte del profesor Alejandro Arellano, buen oyente desde el barrio Obrero. Y también aquí nos piden algunas, dicen buenas noches, felicitaciones por su bello programa. Saludos desde La Grita, la familia Valenzuela Pérez, Mariana, Pedro, Emily y Emanuel. Y también la niña Yuli Rodolfo El Reno. Piden que en el canto del Reno, la persona que nos escribió en este momento, hola padre, es Estrella. No han leído los mensajes, imposible llamar, no me ha dado chance. Me decía anoche, padre Miguel, para los que están allí, a la familia Montilla, está muy agradecida con Radio Natividad, porque nos ha hecho crecer mucho espiritualmente. Quien les pide, padre, su bendición, Dios les bendiga, Estrella Montilla, se les quiere mucho. Bueno, amén por todos esos mensajes, y bueno, muy bendecida esta emisora para cada uno de ustedes, porque realmente han habido muchísimos testimonios, muchas conversiones, de verdad que sí, por medio de esta emisora, todo el trabajo que se hace día a día. Bueno, padre, de verdad, pues, es agradecida con el Señor por ese trabajo que nos ha permitido hacer cada uno de nosotros, y que nos dé la perseverancia para continuar en esta evangelización a través de los medios de comunicación. Esto que hace la emisora Natividad, de verdad que es interesante, porque es lo que quiere hacer el Señor a través de esta emisora, hablar al corazón de su pueblo y a través de él, a toda la humanidad, para anunciarle la salvación. Igual como sucede con el Camino a Belén, que hermoso programa que ustedes bien saben dirigir y que lleva un mensaje, vuelvo y lo digo, de esperanza, con una alegría muy hermosa para el nacimiento del niño Dios. Tenemos una llamada y nos vamos luego a un tema musical. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién nos llama? María A. María A, por María, favor, le puede... Llamo todas las noches, pero... Anoche no pude porque hubo muchas llamadas. ¿Sí? Marita, ¿cómo está María? María, ¿me escucha? Sí, señor. María, un favor, bájale volumen al radio para que no haga interferencia. Sí, señor. Muy bien, María. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. María va camino a Belén. María va camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. Bueno, señora María, bienvenida a Camino a Belén. Camino a Belén. Muy bien, señora María, ¿de dónde nos llama? Esta bueno, la escuchamos. Yo le llamo de la parte alta de la ciudad. Ajá. Y estoy complacida y quiero decirle que su mensaje de la semana pasada ha sido maravilloso, porque verdaderamente hay que reflexionar sobre eso, sobre el tiempo que se le niega muchas veces a Papá Dios. Tanto que Él nos da día y noche, todo el tiempo, y nosotros para Él es poco. Entonces, pues, este mensaje de la semana pasada ha sido muy provechoso. Lo digo por mí misma, no sé para los demás, pero para mí ha sido muy provechoso. Así que Dios se lo pague por ese tema y que sigan adelante, agradecida de todos sus mensajes y contentísima de escuchar los niños y los representantes y ustedes con ese entusiasmo y con esa dedicación que lo hacen. Muchas gracias, feliz noche y la bendición, padre. Que Dios me la bendiga, María. Recuerde que lo que estábamos meditando hace rato, que este tiempo tiene que florecer en los corazones de cada persona. Y señor, la flor, tenemos que llenar nuestros corazones de flor de virtudes para que le guste a Jesús, la flor de la santa obediencia, bueno, usted obedece, y la flor de la paciencia, la flor del servicio, la flor de la pureza.
para que Jesús se quede en nuestras vidas, en nuestros deseos, pensamientos y en nuestras obras. Sí, este tiempo tiene que ser para una reconciliación con el sacramento de la confesión, para estar puro, para que Papá Dios, ese niño lindo, llegue a nuestro corazón en una casa limpia. Muy bien, María, usted acaba de decir algo muy importante. En este tiempo hay mucha reconciliación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Y usted, y la iglesia se ha preocupado, gracias a Dios, por esa confesión general del sábado antepasado. Así es que agradecidísima de usted y mucho más de Papá Dios con todo lo que nos ha brindado, a pesar de tantas dificultades, pero nos sentimos, como dice la lectura de hoy, el Salmo, todo Papá Dios, todos lo podemos con él porque su vara y su callada nos sostiene. Nos sostiene, amén. Muy bien. Mire, María, para las personas, María y las personas que nos escuchan, los que no se pudieron confesar hace 15 días, ese sábado, en nuestras parroquias, hablar con los sacerdotes y buscar el tiempo de la reconciliación, porque Navidad también es reconciliación. Sí, señor. Que Dios me le bendiga, muchas gracias por su participación y vamos camino a Belén. Al contrario, Dios se lo pague a ustedes, la bendición. Que Dios me la bendiga. Bueno, vamos a un tema musical y ya regresamos con Camino a Belén. Que tu mejor regalo al niño Jesús sea un corazón dispuesto a amar sin medida. Vamos vosotros a Belén, que llegó la Navidad. Vamos todos a Belén. Continuamos con Camino a Belén. Bueno, qué hermoso compartir con el profesor Tony, con el padre Miguel, con Ricardo y con cada uno de ustedes que están allí atentos a este programa que noche a noche, de lunes a viernes, lo estamos llevando para ir a esa preparación de la venida del nacimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo preparar nuestro corazón para la Navidad? Ustedes se preguntarán, ¿cómo lo puedo preparar? De muchísimas formas, Padre, muchísimas formas. El Padre decía hoy que nosotros tenemos que estar atentos a la misericordia, a ser ejemplar. La obediencia, la paciencia. Y ayudar a nuestro hermano, ahorita en la necesidad que hay. Hemos comenzado ya una época muy especial, la preparación de la Navidad. ¿De qué tipo de preparación se trata? Nuestras casas se visten de fiesta, adornamos con guirnaldas, coronas, luces, árbol y el infaltable nacimiento. Y es que sin pesebre no hay Navidad. Por ello, esto se debe tener un espacio y lugar privilegiado en el hogar. Ya hemos comenzado a planificar con quién pasarla el 24, en la noche o el 25, qué comeremos, cómo vestiremos nuestros hijos, habrán regalos este año para Navidad. Esos son solo algunos preparativos, pero sin duda no son los centrales, sino más bien una manifestación externa de la preparación más importante, la de nuestro corazón, para que en él el niño Jesús pueda encontrar cobijo seguro y cálido. ¿Cómo preparar nuestra interioridad para la gran llegada del Rey, del niño Jesús? La respuesta puede resumirse en una palabra: amando, el corazón se ensancha con el verdadero amor, y no hay mejor regalo que esté para quien nos amó primero. ¿Quién nos creó por amor? Por amor nos sostiene y por amor vino a este mundo para dar su vida. Entonces es preparar nuestro corazón para que el Señor nazca, para que ese niño Jesús esté allí, para que ese pesebre sea el corazón, nuestro corazón, y así nuestra vida podamos cambiar, podamos ir corrigiendo cada uno de los defectos que tengamos. Yo creo que eso es importante, ponernos una meta. Si yo peleo, pues dejar de pelear. Yo, cuando yo estaba un poco más joven, no es que esté tan vieja, ¿no, padre? Ni profesor. Yo peleaba mucho manejando y me quería llevar a todo el mundo y quería adelantarme. Y un día dije, voy a empezar a hacer ayuno para no pelear. Y efectivamente me funcionó. Entonces, yo creo que esta preparación de lo que es la Navidad, lo que es el pesebre, lo que es esperar el nacimiento del niño Dios, es por colocarnos una meta. Ajá, yo peleo mucho con mis hijos, bueno, o con mi esposo o con mi esposa, pues yo no voy a pelear, y ese va a ser uno de la preparación que voy a hacer con
Con la Navidad. Con la Navidad. Lo que pasa es que la Navidad, padre, tiende a ser o suele ser un poquito muy ruidosa, ¿no? Bien lo decía el Papa Francisco, ¿no? Monseñor también los comentaba sí, en que, estos días. Que tiende a ser muy ruidosa. Que la Navidad es puramente fiesta, ni trago, ni comilona, sino que la Navidad es ahorita pensando en nuestros hermanos más necesitados. Claro, pero entonces la Navidad, esa preparación tiene que venir a través de la misericordia, ¿no? Y más en estos tiempos con tantas personas que necesitan de la ayuda y del apoyo de nosotros, y que de una forma u otra le permitamos que ellos conozcan a través de nosotros el amor de Dios, que en sí es lo que se busca en la Navidad con el nacimiento del niño Jesús. Entonces esta Navidad es quitar lo ruidoso que tiene y prepararnos de otra forma. De otra forma es abriendo el corazón hacia el amor a las personas, hacia nuestros vecinos, hacia nuestros amigos, en el caso nuestro, hacia nuestros estudiantes, representantes, estar siempre omnipresentes, ¿no? Estar ahí en el momento que más se necesita, ¿no? Y Monseñor comentaba también que en esta Navidad, que si estamos compartiendo una comida y veamos a alguien, un vecino o cualquier persona que veamos que está carente de comida, pues que nosotros también le ayudemos a esa persona, le brindamos una obra de misericordia. Dar de comer a la persona que en este momento lo necesita. Y antes de la llamada tenemos algunos mensajes. Padre, bendición. Dios les bendiga. ¿Cómo están bendecidos por el Señor? Alegre, escuchando fiel oyente de Radio Natividad del Centro del Carmen, Plata y Familia. Y Padre, para que encomiende a toda mi familia, es la fiel oyente de Radio Natividad del Centro Plata y Familia. Y también por aquí nos escriben y nos piden lo siguiente. Padre, buenas noches, felicitaciones. Que Dios nos bendiga, la bendición, y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes también. Buenas noches, Padre, que Dios me lo bendiga. Padre, necesito el número de la clínica de Samán. Si usted se lo sabe, por favor, vamos a tratar si lo buscamos, lo vamos a decir ahora. Bendecida noche, la mejor natividad es vivir. A los 8 años, años 60, en Michelena, con el nacimiento viviente y Día de los Inocentes, Reyes Villancico. Desde las 3 a.m. de la mañana y la Eucaristía de la Canastilla del Niño Jesús. A las 4 de la mañana, los paseos de disfraces, la pólvora y el chocolate y demás. Jamás lo olvidaré. Es la persona que vivió en otra época como era la Navidad. La Navidad es tan diferente. Dígame, en los pueblos se celebraban una Navidad de una manera espectacular, ¿no? Se hacían caravanas, se cantaban unos villancicos, se iban a la iglesia bien de madrugada, no existía ningún tipo de peligro, se compartían alimentos. Ahora estamos en otros tiempos y tenemos que esos gastos lo podemos realizar al más necesitado. Hola, buenas noches, bonito programa, en sintonía desde Rubio, Mariela Quintero, mi corazón, lo estoy preparando camino a Belén. Mariela está preparando su corazón. Buenas noches, soy Pedro García. Gracias por hacer la diferencia en tiempo de esta preparación camino a Belén. Estuvo lleno de fe y confianza en Dios Padre. María, mujer que cumplió el plan divino, lleno de fe y confianza. Les escribo desde La Grita. Qué hermoso. Vamos a recibir la próxima llamada. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿quién me llama? ¿Quién habla? Sofía Carrero Parra. Sofía Carrero Parra. Sofía va camino a Belén. Sofía va camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. Sofía, ¿de dónde nos llama? De La Popita. Ah, de La Popita. Sofía, ¿y cuántos años tiene? 9. ¿Ya está en preparación para la primera comunión? Sí. ¿Está en el primer nivel? ¿Qué? ¿Que todavía no está en la catequesis? No, porque con el COVID no he empezado. Pero sí está escrita, ¿sí? No, me tienen que escribir. Muy bien. De todas maneras, de 9 a 10 años, 10 años más o menos los que se están recibiendo para la primera comunión. Y estudia, si tiene 10 añitos,
Debe estar por ahí en cuarto, en quinto grado. ¿Sí, María? Ok. ¿Qué año estudia? ¿Qué grado? Cuarto. Más o menos eso es la edad de cuatro añitos, cuarto grado, 10 añitos. ¿Y qué nos va a cantar esta noche? Campanas de Belén. Campanas de Belén. Bueno, escuchamos a Sofía. Comience, Sofía. 1, 2, 3. Aló. Se nos fue Sofía. No, sigue ahí, Sofía. Sofía. Campana. Y sobre campana una, tómate a la ventana. Campana de Belén. Bueno, Sofía. Sofía, ¿y está ahorita con quién ahí a tu lado? ¿Con tu mami? Estoy con mis tres primos chiquitos. ¿Hay más pequeños que tú? Uno tiene 10, otro tiene 6 y otro tiene 7. Ajá. El primo que tiene 10 ahorita quiere hablar. Ah, bueno, póngalo a hablar. ¿Cómo se llama el que tiene 10? Gustavo. Gustavo, buenas noches. Gustavo. ¿Aló? Aló, buenas noches, Gustavo. ¿Aló, aló? Sí, le escuchamos, Gustavo. Gustavo va camino a Belén. Gustavo va camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. Bueno. Y las personas que por lo menos nos siguen escribiendo, Padre Miguel, no me cae la llamada, dice desde la grita. No sé dónde nos llama esta persona, entonces será así. Estrella va camino a Belén. Aquí le están dando una orientación. Estrella va camino a Belén. Estrella va camino a Belén. Camino a Belén. Canta. Vamos a complacerla. Estrella va camino a Belén. Estrella va camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. Bueno, estrella complacida. La persona que escribió y pidió que la complaciéramos porque no le cae la llamada, pues yo creo que ya nos está escuchando y ya la complacimos en este canto. Feliz bendecida noche, saludos a todos en el programa Camino a Belén, la familia Jaime Guerra en sintonía desde la Machirí, por aquí cerca. Dios les bendiga y feliz noche. Oye, la familia Jaime Guerra, es mi esposa. Ah, muy bien. Aquí tenemos. Pero quiero saludar y Karina. Bueno, vamos a darle. Camino a Belén. Karina va, camina a Belén. Canta, canta, camina a Belén. Canta, canta, camina a Belén. Se hace oportuno decir algo aquí, padre. Mire, el tema trata sobre preparemos la venida del Señor. Y mi esposa Karina tiene el grupo de oración, del grupo de oración de la urbanización Villasol, y está junto con adolescentes y niños preparando los villancicos para bendecir los pesebres de toda la urbanización. Eso es hermoso, porque es una forma de prepararse para recibir a quien trae la esperanza en este mundo, ¿verdad? Y esto, Tony, nos puede, ahorita ya nos vamos para un canto antes de irnos al canto, pero para aquellas personas que dirigen también comunidades, urbanizaciones, barrios, ellos también pueden hacer desde su comunidad el ensayo, pueden ensayar para la Navidad, para ir bendiciendo, como usted dice, rezando el rosario, visitando las casas en este camino a Belén. Bueno, nos vamos a un tema musical y ya regresamos con Camino a Belén. Navidad, época de amor, fraternidad, familia, perdón y reconciliación. Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad. Vamos todos. Bueno, continuamos con Camino a Belén. ¿Cómo la están pasando? Excelente. Excelente. Se nos fue
Ricardo. Pero se quedó la señora, pero quedó la señora Jacqueline suficiente, ¿ah? ¿Eh? Y no fue para la cama, Dori, no fue para Dori, Belén. Dori, va camino a Belén. Dori, va camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. Bueno, Dori, bienvenida a Camino a Belén. Muy buenas noches, qué bien, vamos camino a Belén con ese corazón abierto a nuestro Señor para recibir ese Mesías. Aquí estamos todos con la alegría de este primer día de diciembre y estamos todos recibiendo al Señor hoy con el tema Ven Señor Jesús. Muy bien, preparemos la venida del Señor, Ven Señor Jesús, y tenemos una llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llama y cuál es su nombre? Desde Canellis, Osberlis. Osberlis, qué bien. Osberlis, bienvenida. Osberlis nos llamó la semana pasada, sí, también de Canellis. Qué bien, ella es la que representa a esa juventud emprendedora. Osberlis, ¿qué quieres compartir con nosotros en esta noche? Bueno, ya que... Pero vamos a darle la bienvenida a Osberlis. Ah, claro. Osberlis va camino a Belén. Osberlis va camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. Bueno, Berlis, ahora sí, compártanos cuál es tu inquietud. Bueno, ¿qué quieres comentar, Berlis? Ah, bueno, el tema de hoy es que tenemos que preparar la venida del Niño Jesús, ¿verdad? Obvio. Claro. ¿Ya? Obvio. Obvio. bueno. Todo joven. Ajá. Si no dice obvio, no es jovencita. Dijo una señora en llamadas antes. Ajá. Que ella no tiene nada de curado, pero lo más importante es el corazón. Y eso, tiene mucha razón en esa parte. Pero, obviamente que el pesebre, el arbolito, cumple un papel importante, ya que nos llena la casa de alegría. Nos da ese espíritu navideño, como dicen, ¿verdad? Pero principalmente el corazón siempre primero. Y bueno, pidiéndole a Diosito que este diciembre nos llene de paz, amor a nuestro país Venezuela, que tanto lo necesita en estos momentos. Y Osberlis, de lo que estábamos meditando hace rato, preparemos la venida del Señor con el tema Ven Señor Jesús. Recordemos que estábamos hablando de algunas flores, la flor de la obediencia, de la paciencia, del servicio, de la pureza. ¿De qué otras flores le podemos preparar a Jesús el corazón, o alguna de las que le acabé de nombrar? Bueno, por lo menos a mí la paciencia, porque no crea, con mi abuelita, yo tengo abuelita, y bueno, mucha paciencia, porque bueno, algunas veces uno se pase con, uno le pide a Diosito para que le dé esa paciencia, porque la necesitamos tanto, junto con el amor, porque eso es lo que lo necesitamos, y bastante, bastante, ¿no? Pero tan lindas que son ellas y la tolerancia que hay que tenerles, ¿no? Sí. Bueno, yo ya soy abuela. Pues yo tengo una abuelita en mi casa que es nada más y nada menos que mi señora madre, 92 años. Para sí, ella, la señora 88, Alicia. Sí, mi abuelita, sí. La señora Alicia Jaime, de verdad que la saludo desde acá. Y al joven Gustavo Rivas, que también está en sintonía, Coromoto Rondón, Micheli Rondón y Diana Rondón. Muy bien. En sintonía. ¿Su abuelita cuántos años tiene, Rosbelia? 88. 88, muy bien. Y de todas maneras, estas son virtudes, flores que las llenamos de virtudes. Sí. Yo a los niños de primera comunión les enseño. De todas maneras, sé que hay muchos niños que en este momento nos están escuchando. Hay una historia de la pajita. La pajita es lo que cae de la matica. Y entonces cada pajita representa una virtud y uno va haciendo la canastilla del Niño Jesús. Es decir, hoy en el día hice bien los trabajos, las actividades, las tareas. Es una pajita para el Niño Jesús. Hoy me comporté bien con mi mamá o con mi abuela en la obediencia. Cuando hago las cosas mal, no, el Niño Jesús no se gana la pajita. Y el día 25 de diciembre, no vamos a colocar la pajita, sino por lo menos podemos llenar tarjeticas de virtudes y meterlas en la cuna del Niño Jesús. Y ya el 25 o el 24 de la noche abrimos la cuna del Niño Jesús viendo
las virtudes que durante este camino de Belén o este camino de preparación le hemos regalado al niño Dios. ¿Me entendió? Sí, obvio, sí. Obvio. Dígale, obvio, dígale así, obvio sí. Pues llénate de paciencia, que es la ciencia de la paz, para que puedas acompañar a tu abuelita, porque recuerda que ellos dieron mucho por nosotros y es el momento de devolverlo, ¿no? Y aunque a veces se ve que como que no entienden las cosas, recuerda que no, ellas hicieron lo mismo con nosotros para que la entendiéramos. Entonces devuélvale a tu querida abuela con mucho amor todo lo que ella ha hecho por ti. Y antes de, vamos a hacerle una pregunta, porque a nosotros nos gusta mucho hablar con esta adolescente, porque también nos llena de paz y sirve de ejemplo para la juventud. Una preguntita, de todas maneras es el tema que estamos tratando hoy. Preparemos la venida del Señor. Ven, Señor Jesús. ¿Quién es el que viene? El niño Jesús. Muy bien, porque muchas personas, muy bien, viene el niño Jesús. Muchas personas, viene el regalo, sí. Vienen los patines, vienen muchas celebraciones, pero a la persona más importante que le tenemos que atender, que le tenemos que escuchar, adorar, es Jesús, pero todo el mundo va pasando, va, como decía Tony hace rato, mucha alegría, muchos cantos, que es importante, la Navidad es alegría, pero hay que saber vivir esa alegría. ¿Y a quién salimos a recibir? Osberly. ¿A quién salimos a recibir? Ajá. Al niño Jesús. Al niño Jesús, por eso. Ustedes van a recibir a sus amiguitos. No ha podido raparla. No la ha podido rapar. Primero lo primero. Sí, primero lo primero. Pero lo otro es por añadidura, sí. Usted se acordará de mí, que usted le puede preguntar a muchos de sus compañeros o vecinos o amigos ahí cercanos. ¿Qué es lo primero? ¿Quién es el que viene? No saben a quién. ¿A quién salimos a recibir? Tampoco. Y por eso usted lo acaba de decir. Al niño Dios, al hijo de Dios, al que se hizo niño para vivir con nosotros, decidió dejar el cielo porque nos ama intensamente y ha querido permanecer con nosotros para siempre. Entonces nosotros es muy contento cuando usted nos llama, porque de verdad que representa a muchos jóvenes. ¿Qué edad tiene ella? 15 años. Pero fíjate que para 15 años tiene una madurez bastante interesante. Yo te felicito, porque cuando tú asumes que tienes que llenarte de paciencia, cuando tú te conoces a ti misma y aprendes a reflexionar sobre lo que está viviendo. Y eso es importante en un adolescente, ¿no? Sí, gracias. Dios te bendice. Gracias a ustedes, porque, bueno, ustedes nos llena de ese espíritu navideño. Bueno, están, como le dije al padre Joan, están noche tras noche ahí y nos animan, porque ahorita en esas situaciones necesitamos mucho ánimo, demasiado. Muy bien. Bueno, que Dios me la bendiga. Muchas gracias. Amén, por su, mire, tenga esto de ejemplo, ¿yo? Lo que acabamos de escuchar, y que seamos nosotros motivadores para los demás jóvenes. A cantarle. Ah. Vamos a despedir a Osberly, que representa la juventud de Tádibaes, ¿dónde vive? No, Canelles. Canelles. De Canelles, bueno. Representa la juventud. Camino a Belén, yo Osberly va camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. Gracias, Osberly, por estar compartiendo con nosotros, y Dios le bendiga. Gracias a usted. Amén, amén. Chao, Osberly. Vamos a escuchar tema musical y agradecemos a las personas que quieran llamar al 0276-343-1662. Que el Espíritu de Dios llene nuestros corazones de alegría y podamos ser multiplicadores de esperanza. Continuamos con Camino a Belén. Bueno, ¿cómo la están pasando ustedes, queridos oyentes? Nosotros la estamos pasando muy, muy, muy bien. A pesar de que, bueno, lamentablemente Ricardo tuvo que retirarse. Bueno, pues aquí estamos haciendo un esfuerzo por cantar, porque vamos a salir ya artistas y todo. Ah, sí. Vamos a darle la bienvenida. Cuando lleguemos a Belén ya estamos... Ya la hecho voz, todos ya los cantantes la, profesionales. La voz ya va a estar afinada. El padre es como aquel. Vamos que menos a la abuelita, con... a la abuelita del profesor Tony, la señora Alicia, que está en sintonía, le vamos a dar la bienvenida. Animarla, sí. Alicia va camino a Belén,
Alicia va camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. Y las personas, que tenemos llamada, las personas que deseen llamar, repito, 0276-343-1662. Por mensaje de texto, que ya lo vamos a leer, o WhatsApp 0414-700-1533. Las mejores navidades es ir a Palmira, ver los disfraces, quema de pólvora, participar tocando tambora en las misas de aguinaldo de las iglesias Cristo Rey, Las Lomas. Soy Francisco José Arias. Yo les pido al Niño Jesús una tambora de gaita, Padre Miguel. Ah, bueno, qué bueno, qué bueno. Para Francisco, saludos a Francisco, que a veces creo que es él, ¿no? El que a veces viene, no es músico, viene y nos acompaña. Buenas noches desde el Junco Páramo. Un saludo para todos, especialmente para el profesor Tony. Oye, de los bien. Sobrinos José Andrés, José Camilo y Manuel Alejandro. Tony. Ah, mis tres sobrinos. Estos son como de 10, 9 y así, 7 años. Están en sintonía, qué bien. Un abrazo para todos ellos, esperando que estén muy bien allá en el Junco Páramo. Y cuidándose mucho y cuidando mucho a sus mamitas. Y nuestra servidora Eva Cubero. Feliz noche, hermanito. Se me fue la luz, pero con los auriculares los estoy escuchando. Bonito programa, gracias. Bueno, les alegre a un corazón que me encanta que están allí. Pero estoy un poquito indispuesta, Eva Cubero. Camino a Belén, saludos, un abrazo a todos, al Padre Miguel y demás personas que están allá, y la bendición, Dios les bendiga. Eva va camino a Belén, Eva va camino a Belén, canta, canta camino a Belén, canta, canta camino a Belén. Bueno, Eva, saludos, un abrazo fraterno para ti, para Gerson y para tus hijos que están un poquito lejos. Y que se recupere de su salud, como dice, está un poquito indispuesta, pero con la gracia de Dios. Y también nosotros le pedimos a Dios, también nos cuidamos para estar muy bien de salud, de todas las personas que en este momento se sienten un poco, que tengan malestares y eso, pues también le estamos pidiendo en esta noche de Belén. Creo que tenemos llamada. Sí. Buenas noches. Diga buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Yaimar. Yaimar, ¿de dónde nos llama Yaimar? De Canelles. De Canelles, Yaimar. Yeimar. Y Valentina. Y Valentina. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Yeimar y a Valentina. Hola. Yeimar. ¿Cómo la hacemos? ¿Yeimar y Valentina? Sí. No va a cuadrar. Primero una y después la otra. Eso. Valentina. Ajá. Bueno, vamos con Yeimar. Yeimar, camino a Belén. Yeimar, va, camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. Valentina va, camino a Belén. Valentina va, camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. Bueno, bienvenida, Yaimar. ¿Qué nos quiere compartir? Una canción. Mire, Yaimar y Valentina, ¿son dos hermanitas? Prima. ¿Cuántos años tiene Yaimar y cuánto tiene Valentina? Yo tengo 7, Valentina tiene 2. 7 y 2 añitos. Entonces vamos a, ¿qué van a cantar para esta noche? Venga, vale. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los ángeles están cantando. Pero mira cómo vuelan los peces en el río. Pero mira cómo vuelan los peces en el río. Beben y vuelven a beber los peces en el río al ver a Dios nacer. La Virgen se está peinando entre cortina y cocina.
Qué hermoso ese canto, de verdad que sí, para el niño Dios. ¿Con quién están allí? Agua, agua. ¡Ay, tan linda la de 2 años! Valentina, Valentina, a ver, Valentina, ¿cómo estás? Valentina, diga, bien, bien. ¡Con! ¡Bien! ¿Con quién estás? ¡Con! ¿Ah? ¿Con quién está Valentina? ¿Ah? ¿Qué estoy haciendo? Estamos cantando, estamos haciendo un programa y te estamos oyendo, Valentina. Amén de esa bendición de Valentina. Bueno, muchísimas gracias. ¿Con quién están allí? Con la abuela. ¿Cómo se llama la abuela? Daisy. Bueno, pásenme a Daisy para darle la bienvenida a Daisy también. Ay, santísima. Hola, Daisy, bienvenida a Camino a Belén. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, Daisy va camino a Belén. Daisy va camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. Bueno, muchas gracias a Yeymar, a Valentina y a Daisy. Ajá, gracias a ustedes también. Y que Dios me las bendiga y muchas gracias por esta participación. Qué bueno que los niños también escuchan Radio Natividad, especialmente Camino a Belén. Bueno, Dios le bendiga. Buenas noches y que Dios los bendiga también a ustedes. Amén. Bueno, continuamos con Camino a Belén. Muy bien, las personas que deseen llamar al 0276-343-1662 o por mensaje de texto o WhatsApp al 0414-700-1533. Y nos escriben: buenas noches, saludos desde Barrio Obrero. Excelente programa, es Carolina. Muchas gracias de parte de la señora Alicia. Le alegraron el corazón y a Gustavo también. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Buenas noches. La persona que nos acaban de escribir. Padre, ella es la mamá del profesor Tony. Ah, la señora Alicia. Claro que sí. Gustavo es uno de los chicos que está ahí en la comunidad, que queremos meterlo también en el grupo de oración para que cante los villancicos, pero ha estado algo ocupado. Pero llegará el momento donde dedicará tiempo para el canto. Todavía hay tiempo para ensayar. Sí, claro, le queda tiempo. Claro que sí. En el camino de preparación para la venida del Señor, decía la señora Jacqueline muy, muy acertadamente, diría yo, de que cuando uno puede prepararse comportándose bien, evitando las peleas, la ira, estar enojándose por cualquier cosa, eso es de verdad una de las formas de recibir con el corazón abierto al niño Jesús, ¿verdad? Darle una muy buena bienvenida. También creo yo que ese es el momento propicio de que si tenemos en el momento de la cena, podemos compartir con alguien que se encuentre en soledad o darle, aunque sea una yaquita, a alguien para que la comparta con su familia, sería también una de las formas de recibir con el corazón abierto al niño Jesús. Una manera de preparar y hacemos práctica de una de las virtudes de las obras de misericordia. Dar de comer, recuerda, dar de comer, dar de beber, ayudar al que lo necesita, vestir al desnudo. Y son las obras de misericordia que en este tiempo la humanidad la está necesitando. Y recordémoslo del Evangelio de aquella viejita que dio todo lo que tenía. Y hay muchos hermanos nuestros, como lo acabo de decir Tony, puede ser que nosotros no tengamos en abundancia, pero lo que tengamos lo podamos compartir. Claro, compartirlo con ellos y hacerle pasar un día de Navidad diferente y especial, ¿no? Si una persona que de la que a veces no tiene nada que comer, usted le llega un pan, una arepa o cualquier comida, uno se le ve a esa persona muy alegre, con ese poquito, esas personas como que se transforman. Y se escuchan esa palabra como tan mágica que dice, uy, Dios es grande y poderoso, yo estaba pensando en esto y mire, me llegó.
¿verdad? Eso es como una atraer pues la energía positiva que tiene Dios y el Espíritu Santo, que siempre va a estar con nosotros y nunca nos abandona. Y así como decía el padre Joel en la homilía, que también habían esas obras de misericordia, que era enseñar al que no sabe, visitar al enfermo. O sea, son esas obras que uno puede, sin decir no tengo nada que dar, pero puedo ofrecerme yo como persona, como servicio. Esto es importante porque muchas personas piensan que las obras de misericordia, las corporales y las espirituales, necesitamos mucho dinero. Y recordemos que hay obras que se realizan sin nada de dinero, lo material, puramente con visitar a una persona, con escucharla, con enseñarle. Eso ya estamos haciendo la caridad. Creo que nos vamos a música. A música. Ya regresamos con Camino a Belén. Hay más alegría en dar que en recibir. En esta Navidad, regala lo mejor de ti. Seguimos aquí, Camino a Belén. Las personas que deseen llamarlo pueden hacer al 0276-343-1662. Por mensaje de texto o WhatsApp pueden colocar sus intenciones, sus inquietudes, 0414-700-1533. Y de verdad que estamos preparando el corazón. Hace rato en la lectura decíamos que las flores de la obediencia, de la paciencia, de la pureza, pero hay más flores que le podemos llevar a Jesús. Y el ejemplo de la niña, que le decía a las niñas, una tarjetica. Y si no tiene una tarjetica con una aguja, y van haciendo los cuadritos, y van haciendo sus virtudes en la canastilla, en la cuna del niño Dios. A ver que el día del nacimiento, ¿cuántas virtudes le hemos regalado al niño Dios? Eso se lo enseñamos a los niños de primera comunión, a los niños de formación, pero también nos sirven para los grandes y para los pequeños. Llenar la cuna del niño Dios de muchas virtudes. Padre, hay tantas formas de poder preparar este camino a Belén, ayudando a nuestros semejantes, ahorita en estas situaciones que estamos pasando, inclusive, bueno, que el tiempo no nos ha ayudado tampoco con lo de las lluvias y eso, y es tanta la forma, como decía usted, no necesariamente tenemos que tener dinero, no ir a llevarle una palabra de aliento, orar por una persona, orar por esa persona. Nosotros deberíamos como orantes, como personas orantes, llevar yo siempre hago una lista de las personas por las que oro. Y a medida que va pasando la oración, pues uno va viendo los frutos, porque realmente, y eso es una preparación para este nacimiento que estamos esperando. Y hay que recordar que la oración es el poder del hombre, ¿no? Y la debilidad de Dios. Y cuando tú oras y pides por tantas personas que lo necesitan, se agarra la fuerza y el Espíritu Santo y la Virgen María nos escucha y nos ayudan. Exactamente. Eso es lo importante. Jesús se queda en nuestros corazones, de ver todas esas grandes virtudes, todos esos deseos, todos esos pensamientos y todas esas obras que nos hacen que tengamos todas esas virtudes. Y a medida que vayamos orando por los demás, nosotros vamos recibiendo las bendiciones. Esas son experiencias que he vivido, que a medida que yo oro por los demás, yo recibo las bendiciones. Y uno ve también la experiencia visitando un enfermo, que es una obra de caridad, de misericordia. Una visita a un enfermo ahorita por este tiempo, y la persona se alegra porque le llevan la comunión, porque hace la oración. Pongo el ejemplo de un enfermo, pues puede ser también una persona que no tenga ropa. Uh-huh. A veces tenemos ropa ya que no la colocamos, que se está dañando, y hay personas necesitadas. Tuve una experiencia la semana pasada con los damnificados de Rubio y de Sorca. Saqué ahí un señor que siempre está ahí en la parroquia cuidando los carros. Le saqué 3 pantalones y 2 camisas y 3 franelas. El señor, pero contentísimo. Al otro día llegó, padre, mire, me la puse. Entonces yo le digo, esto es para usted, esto no es para que la vendan, porque mucha gente se ha agarrado de las obras de caridad de muchos de ustedes a venderla. Y recordemos que eso es malo ante los ojos de Dios.
Sí, las obras siempre tienen que llegar a las personas que se colocan en la intención. Si por lo menos muchas personas dieron ropa, comida o dinero para los damnificados, estas tienen que llegar a esas personas necesitadas. Aquella persona que agarró algo se está robando eso y hay que devolver lo que no es de uno. Y uno puede hacer la caridad con el necesitado. Entonces hay muchas personas que abusaron en este tiempo de ayuda, en este tiempo de cooperación, porque, y muchas decían, padre, pero tanta gente que nos ha colaborado y aquí no nos ha llegado nada. Ten mucho cuidadito con eso. Y entonces decíamos que de las obras de misericordia, que son 14, 7 corporales y 7 espirituales, las podemos ejercitar y las personas se ponen alegres. Puramente vestir o visitar al preso o también ayudar a una persona que no sabe, son obras que ayudan a orar por los muertos. Es una obra también. Y hace rato tocaban el tema de la oración. En este tiempo de preparación, sin oración no hay niño Dios. Entonces, importantísimo la oración. ¿Tenemos una llamada? Buenas noches. ¿Quién nos llama? Aquí está José de Canel y me llamo María Aurora Guerrero Chacón. María Aurora. Señora. María va camino a Belén. María va camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. Bienvenida, señora María. Yo todas las mañanas me paro, le pido a Dios, María Santísima, que me nos dé mucha salud, que el Papa Doctor Belén muera, por todos los enfermos, especialmente mi esposo. Hoy Dios me dio un regalo muy lindo porque hoy está cumpliendo sus 75 años. ¿Cómo se llama su esposo? Medina José Gonzalo. Bueno, José va camino a Belén. José va camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. María y José, ahí los tienen. Ajá. Van camino a Belén. Preparados camino a Belén. El 16 de diciembre cumplimos 21 años de casados. 21 años de casados. Muy bien, María y José. 21 años. A ir desarrollando, formando la familia de Nazaret. De María, de José y de Jesús. Por lo menos no tenemos familia, pero los hijos de Jesús que yo he sacado adelante y todo. Recordemos que cuando no hay familia, como dice usted, no somos mucha la familia. Por lo menos nosotros como los sacerdotes, no estamos casados, pero todos nuestros feligreses de la parroquia son nuestros hijos y nosotros tenemos que velar con ellos. Igual que un matrimonio que no ha podido tener hijos, pero van educando también a sus sobrinos, a sus vecinos, y uno se encariña con mucha gente, y esos son los hijos espirituales que el Señor nos ha regalado. Sí, porque yo no, a mí me dicen, me dicen, me dicen, me dicen, sí, a menos hay dos niños que eso me quieren, me adoran, me quieren, me quieren, y eso es lo que me presto, soy una mamá porque no tengo nada. Y yo ahorita por lo menos enfermo, ya dice, a ver quién empieza para poder continuar el comida para los dos. ¿Sí? Pero aquí hay muchos buenos vecinos que nos comparten. Por eso, muy buenos vecinos, hay muchas personas, María, que nos quieren mucho. Y esos son la familia nuestra. Recordemos que en estos días yo predicaba sobre la familia espiritual, que somos la familia de Dios, tenemos en la iglesia, en la comunidad, una familia espiritual. Y recuerda el ejemplo que le coloqué a aquel ancianito que fue al seminario, que porque los hijos lo habían botado, que no lo querían, y allá los padrecitos le dimos comida, y el Señor se fue feliz. Entonces, esa es la familia espiritual que tenemos cada uno de nosotros. Señora María y José, Dios los bendiga y muchas gracias por participar en Noche en Belén. Bueno, estamos ya. Muchas gracias, señora María. Dios le bendiga. Estamos ya finalizando Camino a Belén. Y tenemos aquí algunos mensajes. Me da pena con las personas que nos escriben. Buenas noches. Qué hermoso programa. Saludo a mi nonita.
Francisca, que las amo. Para ser tan especiales, Victoria, mi nonita está indispuesta de salud. Cariños a todos desde Barrio Obrero. Y buenas noches, un saludo desde La Grita, que Dios los bendiga por ese programa tan maravilloso. Mi nombre es Yané Colmenares. Y también nos piden oración. Feliz y bendecida noche, Padre, al equipo de trabajo de Radio Natividad. Y yo también estoy camino a Belén. Lismar está camino a Belén. Canto, canto, camino a Belén. Bueno. Todos van camino a Belén, Mar. Todos van camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. Lismar va camino a Belén. Lismar va camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. Canta, canta, camino a Belén. Así es, y ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que el cuidado que ponemos en nuestro hogar, en nuestras casas, sea más resplandeciente, que nos impulse todavía más a preparar nuestra alma para encontrarnos con aquel que vendrá a visitarnos, que es la verdadera belleza y la verdadera luz. Purifiquemos, pues, nuestra conciencia y nuestra vida de lo que es contrario a esta venida. Pensamientos, palabras, actitudes y acciones. Debemos hacer el bien y contribuir a realizar en nuestro mundo y la paz, la justicia para cada hombre. Y así caminamos bien hacia el encuentro con el Señor, con el tema que hoy estamos tratando, que es preparemos ven, Señor Jesús. Eso. Claro, la preparación al camino hacia Jesús, ven Señor Jesús. Agradecemos a todas las personas que han llamado, que han escrito, que han colocado su mensaje. Algunos han querido llamar, comunicarse, cantar. A los niños, muchos niños, escuchando este programa Camino a Belén, que Dios les bendiga. Y recordemos el tema de hoy, preparando el corazón hacia este nacimiento. Las flores, las tarjeticas, llenas de virtudes esas cunas para preparar bien el encuentro con el Señor. Bueno, mañana entonces continúa camino a Belén con Fray Juan Duque. Los esperamos mañana para que también todos vayamos camino a Belén. Camino a Belén es de lunes a viernes, las personas de 8 a 9, 9 y media, que desean escuchar esta programación, lo pueden hacer de lunes a viernes, y el que no se puede comunicar, insista por los mensajes. Como han dicho algunos niños, han querido cantar, niños y mayores, y nosotros le hemos hecho también el canto como si estuviesen participando. Tony. Bueno, feliz noche para todos, muchas gracias Padre Miguel, señora Jacqueline, por haberme invitado hoy a este hermoso programa como es el Camino de Belén. Un mensaje final sería para todo ese grupo de adolescentes y niños que preparen ese corazón, que no pierdan la esperanza de que el niño Jesús va a entrar en su corazoncito y que le va a iluminar a lo largo de su vida. Y tocó dos virtudes de la coronilla. Recordemos que la semana pasada, el domingo pasado, era la virtud de la esperanza. Próximo domingo es la virtud de la fe. Así es. Entonces, para todos ellos, un abrazo enorme. Gracias, Padre, por la invitación. Gracias, señora Jacqueline. Una experiencia hermosa estar con usted hoy acá. Amén. Y que Dios le bendiga. Amén. Bueno, muy feliz y santa Navidad. Hoy estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Estuvimos en los micrófonos. Doris. El profesor Tony. El Padre Miguel Ángel. Y esta servidora Jacqueline Sierra. Feliz noche, la bendición del Padre. Bueno, que el Señor los bendiga, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Feliz y bendecida noche para todos. Vamos a ver al niño Dios que está en el portal. Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad. Todos a cantar en la Natividad.
nos trae bendiciones, ilumina nuestro hogar. La fe y la esperanza en ti renacerá, sentirás cada instante su amor y su bondad. Radio Natividad presentó Camino a Belén. Los invitamos de nuevo a compartir las tradiciones y el sentir navideño recorriendo juntos Camino a Belén. Muchas gracias. Muchas gracias. Cantemos, cantemos, gloria al Salvador. Feliz noche.